esto de los de primera línea y de los de y los gestores de paz y lo que está pasando con el ELN. Ellos siguen ahora en Caracas, allá encaramados en el cerro del Hotel Humboldt, o ya se vinieron, sí, o ya salieron, sí, de allá. Entendemos que siguen allí, doctor Fernando, en Caracas, y ya va, esta mañana le hicieron una entrevista a Oti Patiño para hablar de lo que quiere el ELN, y sorprendió una de esas declaraciones, ¿sabe usted? Que tenemos que escuchar en contexto a ver a qué se refiere el señor Oti Patiño. Ha dicho que el ELN no le interesan las curules, pero que le interesa hacer presencia en todos los territorios del Estado sin armas. No entiendo, no sé qué quiere decir con eso. Me interesa hacer presencia en todas partes, y cómo hace presencia y cómo se conviene eso entre unos conversadores allá en el Hotel Humboldt. Haga presencia en todas partes. Bueno, haga presencia. Quiere decir la garantía de que no los van a perseguir, de que no serán materia de investigaciones judiciales ni de ataques de la policía de ningún género, de manera que esté en todas partes del territorio. ¿Haciendo qué? Es la pregunta. Claro, ¿qué es lo que es la pregunta que queremos el ELN, ¿qué sabe hacer el ELN? Volar oleoductos, en lo que es maestro, ¿no? Volar oleoductos. A Petro se le olvida eso, se le olvida que él está respaldado por un grupo de verdes y que está respaldando al grupo de ecocidas más grande que tiene el mundo. No hay en el mundo quien le haya causado más daños al ecosistema que el ELN está volando el oleoducto Cañón Limón Coveñas. De una miradita de mar para que nos lo confirme después, ¿cuántas veces voló el oleoducto Cañón Limón Coveñas el ELN? Esa cifra existe. Sí. Tengo el dato, lo tengo que buscar, pero claro que sí. Tengo el dato en alguna parte de mis archivos. Y se lo daré más adelante, doctor Fernando, en cuanto a las veces que ha volado el oleoducto y cuánto representa eso en barriles o en galones de petróleo derramado en los afluentes hídricos y, por supuesto, en los ecosistemas, que ha causado la tragedia más grande en el mundo en materia de uso de las armas o por parte de los irregulares, ataque a la naturaleza. Ese dato lo tenemos y ya lo voy a buscar para tener. Y de destrucción del medio ambiente. El gran destructor del medio ambiente ha sido el ELN, y ahora está en el Hotel Humboldt allá en los altos de Caracas, bien acompañado, personas pues muy importantes, como la que causó las muertes en el centro andino, ¿no? Ay, es que no mató sino tres. La señora esta, ¿cómo se llama? La señora que está allá. Violeta. Violeta, la señora Violeta, mató tres en el centro andino. A esas tres familias se les da la noticia de que eso fue lo que ocurrió. ¿Cómo? Pues a mí me dieron la noticia de que la JEP había liberado a Bigotes y a Carne, los que físicamente me pusieron la bomba, y los que causaron la muerte de mis dos inolvidables acompañantes, de Ricardo Rodríguez y de el sargento de la policía que estaba a mi lado cuidándome, fueron sacrificados sin compasión. Y entonces los liberaron cuando una juez condenó a Bigotes a 56 años de prisión. A ver, explíqueme eso. La JEP lo suelta y una juez lo condena a 56 años de prisión, que no merece menos por la muerte de Rosenberg Urbano y de Ricardo Rodríguez, y por el atentado en mi contra, que no me costó la vida porque San Miguel Arcángel me protegió. Lo digo con todas las letras, soy un milagro viviente, un testimonio vivo de lo que hace San Miguel Arcángel para proteger a sus devotos. Los especialistas en explosivos que vinieron de los Estados Unidos a mirar la camioneta se preguntaron al final cómo pudo salir de alguien con vida, de ahí, alguien protegido por San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, téngale devoción. Téngalo presente en su corazón. San Miguel Arcángel protege, y protege porque es el jefe de las milicias celestiales. Eso es verdad y eso es así. Pero bien, veníamos a que Bigotes y Carne quedan en libertad a pesar de haber sido condenados, de haber puesto esa bomba, de haber herido tanta gente como la que hirieron en el bus que estaba al lado de mi camioneta, y haber asesinado a Ricardo Rodríguez y a Rosenberg Urbano. Esos huérfanos, esas viudas, eso no cuenta.
dentro de esa economía especial que se hace de la violencia, no cuentan las víctimas, lo que cuentan son estos sujetos que quedan en libertad. Entonces, explíqueme de más si jurídicamente tiene explicación. Una juez lo condena a 56 años de prisión y la JEP lo deja en libertad. El sistema de justicia transicional, doctor Fernando, que idearon en las FARC y el gobierno Santos en La Habana, permite cosas tan absurdas como esa, precisamente. En el 2015 la juez lo condena a este sujeto por el atentado terrorista en su contra, y la Justicia Especial para la Paz, por supuesto, lo recoge, porque ellos se acogen al sistema de justicia transicional y terminan pues en libertad, porque de eso se trataba, de hacer posible la transición a la vida civil sin haber pagado un día de prisión. Y por supuesto no van a pagar, como ya hemos escuchado en otro tipo de condenas por los secuestros, donde la condena tiene que ver con trabajo social, para ir a pintar murales, para ir a cuidar frailejones. Realmente es absurdo. Bueno, contra lo que usted dice un poco, yo tengo la idea de que Carne y Bigote sí estaban en la cárcel y que la JEP ordenó su liberación. De eso sí estoy completamente seguro, porque tengo el auto de la JEP diciendo que los liberan. Pero también tengo ahora la noticia de que la juez los condenó a 56 años de prisión, o condenó a Bigotes, cuando menos. A Bigotes lo condenaron en el año 2015 a 56 años, sí señor, pero fue en el 2015 que se produjo esa condena. Eso fue en el 2015, y entonces está libre Bigotes y está libre Carne. Quién sabe qué habrá sido de la vida de Carne, porque Carne me puso la bomba cuando era menor de edad, ¿no? Y no pasa nada con Carne. Los que estaban allá en el grupo del Valle, que fueron los organizadores por parte del Paisa. El Paisa les dio la orden de que organizaran el asesinato mío, y esos han sido dados de baja en operaciones del ejército, que ahora seguramente las llamarán falsos positivos y meterán a la cárcel a los oficiales del ejército que dirigieron la operación contra estos sujetos. Que esa es la otra pregunta que viene. Después de el perdón que pidió Gustavo Petro por los muertos del norte de Antioquia, ¿qué va a seguir? ¿Qué va a seguir con los oficiales del ejército de Colombia? ¿Qué va a seguir? Todas las operaciones exitosas, es decir, donde dieron de baja bandidos, ¿se van a convertir en falsos positivos? ¿Los van a meter a la cárcel a todos? Esa es la pregunta. No, ni ideas que usted esté dándole, ¿ah? No, ¿qué tal? Era lo que faltaba. Y claro, aquí todo el mundo sale de la cárcel, claro, si es guerrillero de la FARC o del ELN, porque pues la figura de gestor de paz se utiliza para todo, y si es de la primera línea, pues también sale, a pesar de todos los hechos victimizantes y crímenes cometidos, y de los cuales dio cuenta la Fiscalía General de la Nación el año pasado en medio de sus investigaciones.